Bueno, amigos, amigas, muy bienvenidos este domingo al segundo programa de Rumbo hacia la Verdad. Bueno, la semana pasada tuvimos a dos chicas y hoy somos muchos chicos. Bueno, hoy estamos con Jordi Morella, Alberto Lozano y Alberto López, que ya les conocéis de haber estado en este canal varias veces. Bueno, chicos, Alberto y Jordi, muy bienvenidos, ¿cómo estáis? Jordi, ¿cómo estás? Bien, encantada de poder estar aquí con todos vosotros nuevamente y bueno, abierto a todo lo que pueda llegar a transmitirse y desde el corazón, por supuesto. Muy bien. López, ¿cómo estás tú? Encantado también de estar aquí. Además, encantado de poder conocer personalmente a Jordi y de poder celebrar esta reunión de amigos. Muchísimas gracias. Muy bien. Y Lozano, ¿cómo andas? Pues bien, agradecido también y con muchas ganas de compartir este ratito. Es un pequeño oasis dentro de todo el día con tantas obligaciones, tantos menesteres, ¿no? Como decimos nosotros, tomarse unos este ratito que es como una tertulia de café para el alma. Gracias por el ofrecimiento. Bueno, pues bienvenidos y vamos a tocar un tema muy interesante, cómo desarrollar una conexión espiritual más profunda en el 2024. Bueno, chicos, ocurre que cuando se va acabando el año, uno va haciendo promesas. Este 2024 o el año que viene, ya por fin voy a dejar de fumar o voy a dejar no sé qué o tal, ¿no? Todas esas promesas o todas esas metas están muy bien. Pero también hay un grupo de personas que desde hace ya bastante tiempo preparan el nuevo año para despertar o buscarse espiritualmente. Es decir, la parte material sigue estando ahí, pero estamos viendo sobre todo desde, yo creo, 2008-2009, como un fuerte despertar y más en los últimos 2, 3 años, ¿no? Entonces, también es interesante para esas personas que están, bueno, pues eso, despertando ahora o que vayan a despertar este año, que podamos hablar o profundizar este tema para que de alguna manera quizás les podamos ayudar en ese proceso. Oye, Jordi, vamos a empezar contigo. ¿Para ti qué significa, cómo podrías explicar qué es tener una conexión espiritual profunda? ¿Cómo sientes tú eso? ¿Qué es para ti? Nosotros, todos aquellos que vivimos en este planeta, no somos, por decirlo de alguna manera, terrenales, físicos, sino que lo supuestamente físico que se puede ver, la imagen de cada uno, solo es un medio para poder estar en este planeta. Pero nuestra verdadera esencia es, digamos, la energía de alta vibración del universo, que todos la llevamos dentro, que se puede conocer como amor o, en fin, con el nombre que a lo mejor que alguien quiera denominarlo. Nosotros somos, con esta energía, somos seres espirituales. Es igual que vivamos en un mundo terrenal como el que estamos, pero nuestra verdadera esencia es terrenal porque pertenecemos del universo. Lo que pasa es que venimos temporalmente y necesitamos un cuerpo. Entonces, para llegar a conectar con nuestra esencia espiritual, es cuestión de ir a nuestro interior, de no basarnos exclusivamente en todo aquello que nos rodea, en lo que está establecido, en lo que nos enseñan, etcétera, sino de ir a tu interior. Cuando tú o alguien va a su interior, es cuando empieza a abrir las puertas de la verdad de la vida. Porque realmente entonces se va a dar cuenta quién es uno mismo, qué potencial tiene, y también empezará a comprender más allá de la comprensión mental racional. Es como empezar a darse cuenta y a comprender aspectos de otras
dos dimensiones, estando en este planeta Tierra en el cual nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, si uno de los aspectos por los cuales estamos aquí, en este mundo en que nos encontramos, es para que empecemos a dar nuevos pasos para llegar a aquel quien en verdad nosotros somos. Somos seres espirituales. Cuando más sea uno, por decirlo de una manera, a nivel de integridad, a nivel de honestidad con su verdadera esencia, toda su vida va a ver diferente, que no es como se corresponde actualmente. Vendría, de alguna manera, así por decir las primeras palabras, pues vendría a ser esto. Nosotros de por sí ya somos seres espirituales. Por lo tanto, si nosotros vamos a nuestro interior, que supongo que irá saliendo ya a lo largo de este encuentro, pues entonces cuando más vayamos a nuestro interior, más nos daremos cuenta de quiénes somos y por lo tanto la visión de la vida cambiará totalmente en relación a cómo está impuesta o nos la transmite. Oye, López, recuerdo que en este canal dijiste que cuando murió tu madre o cuando estaba, digamos, en un proceso de enfermedad y luego murió, como que tú empezaste en esa conexión espiritual, ¿no? ¿Es necesario esos procesos de dolor, como se suele decir, para tener esa conexión profunda con nosotros mismos, con nuestra parte espiritual, López? Necesario no, pero sí es verdad que en muchas ocasiones el despertar viene acompañado de un proceso de dolor. Un proceso de dolor en el que, por decirlo así, dejas de focalizar tu atención en el exterior para buscar respuestas auténticas. Ese dolor es un despertador. Estamos anestesiados por el consumo, por nuestras obligaciones, por la rutina diaria. Y cuando el dolor llama a nuestra puerta, con una muerte, con una enfermedad, con un suceso de estas características, te das cuenta de que la anestesia no sirve. Necesitas respuestas auténticas. Y ahí despierta el buscador. Y el buscador honesto es el que te abre las puertas a una reconexión. Al final lo que hacemos es recordar, como bien dice Jordi, nuestra verdadera naturaleza. Y en ese proceso de recordar, dejo de buscar culpables externos para buscar responsables internos. Y recuerdo que no soy ni el consumidor ni el productor, soy lo que trasciende a todo ello. Creo que aunque el sufrimiento no es siempre imprescindible, es muy habitual en estos procesos de despertar. Lozano, ¿cómo ves tú esto de tener una conexión espiritual profunda? Bueno, yo creo que conexiones espirituales tenemos continuamente. De hecho, como dicen los compañeros, somos seres espirituales. No somos un cuerpo con un alma, sino somos un alma dentro de un envase orgánico, de un cuerpo, ¿no? Entonces, esencialmente somos esa energía vibratoria de frecuencia elevada que a veces baja su frecuencia cuando recibimos los estímulos externos o prestamos atención a lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Cuando dejamos de conectar con el interior, cualquier momento de quietud, cualquier momento de ensimismamiento en sí es una conexión espiritual. Estamos cerrando nuestras ventanas al exterior y estamos mirando hacia adentro, ¿no? Cualquier momento que tenemos un insight, una intuición, una inspiración, todo esto es la conexión con nuestro ser interior y a la vez con nuestro ser superior, ¿no? Toda esta retroalimentación que lo hacemos de manera continua. Ahora es verdad que si entendemos como una conexión espiritual profunda, un estado un poquito más dilatado en el tiempo, como una meditación, como una hipnosis, como una autosugestión, ¿vale? Entonces ya sería un ejercicio pues, de esa práctica en la que deberíamos acostumbrarnos a alargar el tiempo, ¿no? Y estar más tiempo en ese lugar de quietud, de paz interior, de calma, ¿no? Alineados con nosotros, más que hacia afuera con toda la verborrea, todo el caos mediático que tenemos, ¿no? Que impide, ¿no? Esa conexión. Pero esa sería más o menos mi idea, ¿no? De la conexión espiritual. Mira, yo desde, acabo de hacer 59 años, desde muy joven que empecé a, bueno, a buscar dentro de todas estas cosas, metafísica además, poder encontrar un porqué, un sentido a mi vida, yo siempre estaba esperando esa frase de cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Yo, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Y ha llegado un momento en el que yo personalmente me he dado cuenta que el maestro era yo mismo. Es decir, el maestro o la divinidad interna que tenemos, que ha estado siempre ahí. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Esa conexión divina con ese maestro que siempre ha estado ahí, que el ego, los miedos, las creencias y todo demás no nos ha dejado verle. Entonces, para mí, hablo por mí,
fue una experiencia, ¿no? Siempre buscando un referente en alguien, lo cual no está mal, tener, digamos, un ejemplo de otros maestros. Pero los maestros no son, digamos, nuestra verdadera conexión profunda espiritual. Los maestros verdaderos somos nosotros mismos. Y yo, en mi caso, como digo, cuando te das cuenta de que las respuestas las tenía yo todas, pues es que es una cosa maravillosa. Bueno, ¿cómo creéis que...? Porque claro, se habla mucho de espiritualidad, que si la meditación es buena, que si hace no sé qué es maravilloso, bien, ¿no? ¿Cómo creéis que ese despertar o esa conexión espiritual puede beneficiarnos, no sé, a nivel personal o en otros niveles? ¿Cómo puede ser beneficioso ese despertar espiritual o esa conexión divina de alguna forma? Jordi, ¿cómo ves esto? Yo aquí diría que una cosa para llegar a sentir interiormente la espiritualidad, uno, aparte de los cursos, talleres, clases a yoga, meditación, relajación, etc., uno tendría que llevar a la práctica todo aquello que recibe relacionado con la espiritualidad. Por ejemplo, yo antes leía mucho, digamos, en la década de los 90, 80, 90, leía muchísimo. Fue un paso importante para mí a nivel de autoconocimiento de mi ser, de quién era yo realmente. Y yo leí muchos libros relacionados con la autoayuda. En aquella época se llamaban autoayuda. Bien, una vez leídos, yo sentía que no todos los libros coincidían, digamos, con la verdad, con la realidad de lo que debería de ser. Y entonces miré de aplicar todo lo que los libros me decían y me di cuenta que es el proceso de evolución que ya en la década de los 90 ya se empezó a ver, y sobre todo en el 1992 se empezó, y sobre todo en el 94, perdón, se empezó a ver ya, digamos, que cada uno sus capacidades ya las podría manifestar sin tener un techo. Podría llegar hasta allí donde quisiera. Pues bien, después de aplicar todo aquello que los libros yo había leído y me decían, de alguna manera, me di cuenta que no se correspondían con la realidad. ¿Qué hice? Bueno, llegó un momento que llegué, digamos, a deshacerme de más de 100 libros. Los cogí y los tiré, porque realmente no coincidían con la verdad de nuestro proceso evolutivo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que realmente lo que es importante no es lo que te pueden llegar a decir, no es lo que has oído a lo mejor, o has leído, o has asistido a un curso, a una ponencia o a alguien, sino que lo que hay que hacer es dar el paso de aplicarlo en tu vida. Cuando tú aplicas en tu vida aquello que has oído y que inicialmente a lo mejor te ha hecho sentir un poco, entonces es cuando este bienestar que inicialmente lo has podido sentir o has pensado o has creído que realmente era bueno y que realmente me podía crear un bienestar, es cuando se integra en el individuo. No es cuestión de asistir a muchos cursos, no es cuestión de hacer muchas cosas, sino de aplicarlo tú mismo. Está bien la meditación, o sesiones de meditación, de yoga, pero esto que es una o dos horas a la semana, no más. Lo importante es que cada uno aplique cada día, mire de aplicar y tener en cuenta aquello que a lo mejor ha oído, le han transmitido o ha leído basado en la espiritualidad. Entonces, cuando empezará a darse cuenta que de quién es él, las puertas interiores empezarán a abrirse. Es como tu alma, tu interior te dijera, hombre, ya era hora que despertaras o que aplicaras. Bienvenido, veo que nos estás regando para que nuestras energías, tu energía, pueda evolucionar mucho más e irradiarla en tu vida diaria, ¿no? Por lo tanto, uno de los pasos a dar fundamentales es el aplicar, llevarlo a término,
Y entonces cuando te vas a dar cuenta, depende de tu predisposición de integrarlo, si es realmente lo adecuado para tu camino, para tu dirección o no. Eso sí, el camino de la espiritualidad es la base de todos los que nos encontramos encarnados en este mundo actual, ¿no? Por lo tanto, sería esto, es aplica todo aquello. No te quedes solo con el conocimiento, sino uno de los pasos para conectar con la espiritualidad es llegar a aplicarlo para, digamos, activar todo tu potencial y luego tu vida va a cambiar totalmente. Poco a poco irá cambiando. Y cuando ya tú seas tú, porque ya lo has aplicado, lo has integrado debido a los pasos que has dado, entonces vas a vivir una vida y vas a entender lo que es en verdad la vida. Serás otro totalmente diferente, ¿no? Y supongo que mis compañeros también, entre todos, pues iremos a complementar, digamos, esta idea de esta pregunta de alguna manera que has elevado y nos has preguntado, ¿no? Pero es importante realmente integrar todo aquello que vemos. Muy bien. López, ¿cómo benefició en tu vida, cómo fue tu antes y después de conectar con tu parte espiritual? Cuéntanos. Pues mira, para mí el mayor beneficio fue la paz. Fue encontrar un sentido a la vida, fue entender que el universo es un lugar, por llamarlo así, ordenado, justo, coherente. El despertar espiritual nos da una mayor salud física, intelectual, emocional, nos da respuestas auténticas, nos ayuda a reconectar con nuestro poder, nos ayuda a reconectar con nuestra auténtica libertad, pero siempre a través de un filtro, que es la palabra coherencia. Yo tengo que crear, por decirlo así, una serie de principios y valores y, como bien dice Jordi, llevarlos a la acción. Al final, un gramo de práctica vale más que una montaña de teoría. Y creo que ahí muchas veces es donde fallamos. No somos coherentes con lo que leemos, no somos coherentes con lo que reflexionamos, no somos coherentes con lo que en teoría está marcando nuestro camino. Creo que la coherencia y la honestidad es lo que marca un verdadero antes y un después. Y cuando estás en ese camino desde la coherencia, es cuando tu vida se transforma. Y a veces el transformarse no es precisamente utópico o idealizado, es decir, hay sufrimiento y hay dolor y hay ruptura de estereotipos y paradigmas. Pero la recompensa es enorme, porque entre otras cosas te ayuda a descubrir potenciales que ni siquiera imaginabas que tenías. Y te ayuda también a liberarte de la culpa, del miedo, del juicio. Creo que la recompensa como tal no tiene final, pero siempre hay que vivir ese camino desde la coherencia, desde la acción, insisto, como decía Jordi, y sobre todo desde la ruptura de estereotipos, porque muchos libros, muchos talleres o muchas conferencias nos transmiten una serie de ideas que terminan también atándonos. Mi maestro soy yo, como bien decías tú. Entonces, toda esa figura del maestro al que tengo que seguir, obedecer y, por llamarlo así, fotocopiar, también tenemos que dejarlo a un lado. Y desde esa óptica, nuestra vida crece de una manera maravillosa. Qué bueno. Lozano, ¿cómo ves tú este punto? ¿Qué beneficios ha tenido el conectarte con tu parte espiritual en tu vida? Bueno, beneficios todos, ¿no? Todos son ventajas, ¿no? Como dicen los eslogans publicitarios. Para mí el punto más importante en mi trayectoria personal y espiritual fue el reconocimiento de mi ego. A través del contacto con, bueno, hemos hablado todos de nuestra catarsis, de nuestra metanoia, ¿verdad? De nuestro momento crítico, la noche oscura del alma que se dice tanto ahora. Pero a través de conocer mi personalidad, mi personaje, sobre todo a través del eneagrama y todo el trabajo del gestáltico, la confrontación conmigo mismo, desprenderme de ese monstruo del que yo había construido para defenderme del mundo, ¿vale? Digamos, verlo de frente y darme cuenta de que ese no era yo, que me estaba dominando, que me había arrastrado hacia un abismo, ¿vale? Y responsabilizarme también de haberlo construido y haber culpabilizado a todos los demás de lo que me estaba pasando, fue el punto culminante, ¿vale? El hacerme responsable, sobre todo, de mi circunstancia como adulto, de lo que yo había creado, lo que había construido y lo que había hecho ver a los demás sobre mí, sobre mi vida, era pura responsabilidad mía. Entonces, desandar todo esto para mí fue la auténtica trayectoria, que es complicada, es difícil, es... es
basada también muchas veces en el dolor, pero eso me hizo conectar con la honestidad, como dice López. Para mí es un gran legado de mi padre, por ejemplo, la nobleza y la honestidad, que siempre se lo agradeceré. Un hombre muy leído, muy culto y que lo fue siempre toda su vida. Y para mí el ser honesto con mi sentir, con mi pensar, con mi recto pensar y mi recto decir también, hace que procure estar lo más, el mayor tiempo posible en ese camino de equilibrio, de tanto emocional como espiritual, ¿vale? Es interesante, por ejemplo, las ideas que lanzó Antonio Blay, un maestro transpersonal catalán, que seguro que lo conocéis, o al menos Jordi igual también lo conoce, que hablaba ya en los años 70 de la actualización, como si tuviéramos un software antes de inventar, de crear el Windows ni nada de eso. Decía, el ser humano tiene todo el potencial cuando nacemos, pero lo tenemos ahí en pañales, embrionario, para actualizarse. Y a medida que vamos avanzando en nuestra vida a través del dolor, del placer y de muchas cosas más, vamos actualizando, ¿vale?, todo eso. O sea, que lo que leemos no nos enseña nada, sino que nos hace recordar. Lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que vivimos, nos hace recordar lo que ya está ahí, toda esa información que tenemos ahí, que hace desarrollar nuestro ser espiritual, que es al final el que tenemos hoy, el que cada uno se lo ha forjado a su manera, ¿no? Pero me parece como muy ilustrativo pensar en que vamos actualizando nuestro potencial, que ya lo teníamos en base a nuestro itinerario de vida y por lo que nosotros vamos atravesando y viviendo y sintiendo a lo largo de nuestra biografía. Y ahí está el camino espiritual. Muy bien. Bueno, pues yo cojo la palabra que ha dicho López, libertad. Para mí el mayor beneficio ha sido la libertad, en muchos sentidos, porque yo vengo de una historia de mucho dolor. Se muere mi padre cuando yo soy pequeñito. Con todo el cariño me intenta sacar mi madre adelante, pero claro, había muchas creencias religiosas ahí en medio que no me dejaban pues ser yo mismo. Esto está bien, esto está mal, es lo que me decían, ¿no? Entonces cuando yo, claro, hay una parte traumática en esa libertad, y es que yo rompo con esa obligación de creer en lo que no creo, sino que se me imponía, y eso tuvo una parte dramática, y es que mi familia me rechazó, ¿no? En el momento que yo ya no seguía sus cultos, sus ideas religiosas y demás, pues yo era el raro. Pero yo les amo y les perdono igual, porque entiendo que ellos tienen esa opción y no acaban de entender que la mía era creer distinto a ellos. No mejor ni peor, nunca me he sentido mejor que ellos por pensar distinto. Entonces, una de las cosas que yo sentí cuando me desvinculé de esa obligación de creer lo que se me decía, pues es eso, la libertad. Bueno, me siento bien creyendo esto, va bien conmigo. Que es una parte, yo creo, muy interesante que podemos hablar ahora, la de la libertad de pensamiento, la espiritualidad, porque como habéis dicho un poco, claro, ahora en internet, ¿qué pasa? Que hay mucho de todo y aparecen muchos maestros y maestras, que no digo que esté mal, pero digo que si igual uno, y esta es la siguiente pregunta, si uno no va con cuidado en este despertar espiritual, perdón, a lo mejor puede ocurrir que nos contaminemos con lo que pensamos que es la verdad y nos lleve a un sitio equivocado. No sé si me entendéis la pregunta, ¿no? Jordi, ¿me has entendido? Sí, diría que sí. De ahí la importancia de ir a nuestro interior. Uh-huh. En nuestro interior no hay dudas, como se ha nombrado ahora hace poco. No hay dolor. Y todo aquello que realmente te haga sentir bien estando en tu interior, dentro de ti, este es el camino, o digamos, es la barandilla adecuada para irte cogiendo a ella y salir del paso para llegar allí donde tú acordaste antes de venir a este mundo a encarnar, llevar a término lo que se entiende el plan divino, tu plan divino, aquello que has venido a hacer, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, lo importante es ir dentro de ti. Es tan diferente el mundo interior de uno, innato, que ya llevamos y cuando nacemos, a lo que se nos transmite muchas veces, o nuestro entorno tal como está establecido. ¿Por qué hemos venido aquí, a este mundo? Sencillamente para que demos pasos para nosotros llegar a ser nosotros,
¿Qué sucede cuando ves que tu entorno no se corresponde con lo que sientes, con lo que tú llevas dentro? Pues realmente te lleva a un replanteamiento y a un aprendizaje. ¿Por qué esto es así cuando lo que yo siento no es así? Entonces, yendo a tu interior, todos llevamos esta esencia y cuando uno es consciente, automáticamente, digamos, el universo dentro de ti empieza a mostrarte la verdad de lo que es la vida. Por lo tanto, cuando uno está siendo él mismo, siguiendo según lo que siente en su interior, desaparece totalmente la vida que le rodea. Es decir, deja de, digamos, dar pasos tal como está establecido todo. Desaparece, como antes ha dicho López, ¿no? Alberto López, desaparece, no hay dolor, la espiritualidad, no hay malestar, es decir, no hay dudas. ¿Por qué? Porque hay un aspecto para mí importante que a lo largo de mi experiencia y de mi vida se ha ido potenciando y los de, digamos, mis hermanos celestiales me lo han, digamos, confirmado, y es el sentir. Tú siente tu interior. Y sintiendo tu interior vas a ver la vida, digamos, cuál es la parte de verdad que hay o no, cuál es el camino a seguir o no. Desaparecerán, digamos, todo el malestar yendo a tu interior, que realmente uno ha podido llegar a tener viviendo según lo establecido o según le han inculcado, ¿no? Entonces, es importante escuchar tu interior. ¿Por qué estamos aquí? Para cambiar la vibración de este planeta y para también cambiar nuestra propia vibración y elevarla, llegar a ser nosotros en su estado más puro. Es decir, mostrar la divinidad, como haya salido esta palabra antes también, que uno es realmente. Por eso estamos aquí. Por lo tanto, lo importante es tu interior. Alguien puede decir, sí, pero entonces todo el mundo que nos rodea es un mundo que tenemos que vivir y nos tenemos que adaptar. Bien, una cosa es vivir en él para tú aportar, digamos, tu llave para abrir las puertas estancadas de este mundo para que realmente se equilibre, se armonice y eleve sus vibraciones, ¿no? Cada uno aporta un aspecto u otro, pero realmente no es... Nuestro entorno no está aquí para que nosotros nos adaptemos y vivamos según lo que está establecido. Es todo lo contrario. Por eso hemos venido a un lugar que no se corresponde con nosotros, para que nosotros reaccionemos, vayamos a nuestro interior, nos demos cuenta realmente de quiénes somos y entonces nos podamos elevar tranquilamente, irradiando nuestra energía de alta vibración y ayudando a cambiar a este mundo. Porque está cambiando sobre todo desde el cambio de milenio hacia aquí. Y es cierto que tú antes tú has dicho hacia el año 2019 o 20, una cosa así bien. Yo diría el 2017, que es cuando yo empecé a notar unos cambios importantes hasta ahora. Hay unos cambios que han quitado todos los techos para que cada uno pueda elevarse hasta donde quiera. Por lo tanto, es importante ir al interior de cada uno, escuchar su voz. Y ¿por qué? Es que somos seres espirituales, no somos seres terrenales. Lo que pasa es que sí que estamos en un mundo terrenal para que cada ser pueda dar pasos hacia su elevación máxima para llegar a ser él del todo. Vendría a ser de alguna manera estos aspectos, ¿no? Muy bien. López, con tanta interferencia que hay en el mundo y como he dicho antes, con tanta información que hay en internet, pues a veces puede haber ese problema de poder despertar o conectarnos espiritualmente con nuestro yo. ¿Cómo ves tú este tema, López? Estamos en la sociedad de la desinformación y muchas veces el ruido que nos rodea en internet y en redes sociales nos lleva a personas, supuestos maestros, que nos introducen en dinámicas de culpabilización, de victimismo, de evasión. Creo que la primera medida que tenemos que tomar es alejarnos de todos aquellos
que no nos ayudan a empoderarnos, que no nos ayuden a ser más libres, que no nos ayuden a ser más responsables, que no nos ayuden a nuestro gran objetivo en muchos sentidos, que es esa reconexión conmigo mismo. Uh-huh. Es muy fácil caer en la trampa de la alabanza, en todo aquello que supone que bien lo haces, que listo eres. Pues creo que tenemos que tener cuidado también con ese orgullo espiritual. Uh-huh. Y creo que tenemos que tener, por decirlo así, o vivir el papel del navegante precavido. Hay mucha mentira, hay mucha desinformación y hay mucha manipulación. Y todo ello tiene también un lado positivo, y es ayudarme a sacar a la luz de la conciencia mis propias carencias, porque yo me he dejado atrapar por un supuesto maestro que me ha victimizado, porque me he dejado atrapar por un supuesto maestro que me dice que yo no tengo poder o no tengo libertad. Pero tengo que buscar referencias que me ayuden a empoderarme, a responsabilizarme, a vivir una libertad plena y sobre todo que me ayuden a esa reconexión conmigo mismo. Y en la sociedad de la desinformación es imprescindible encontrar estas referencias. Lozano, ¿cómo lo ves? Bueno, más importante que nunca el discernimiento. Ahora es también obligatorio. Yo creo que todo este movimiento, toda esta evolución que tenemos, que tiene la humanidad, tanto por la entrada de la era de Acuario, también por los tránsitos astrológicos que estamos viviendo y que lo que nos depara los próximos años, está haciendo que las personas, fíjate tú, que habláis de la última década, que el despertar se ha acelerado, y ya desde el 2020 para aquí, yo detecto, y supongo que vosotros os dais cuenta también, que hay muchísimas personas que tienen como más conexión con su péndulo interior, con su respuesta a las certezas que les dice su auténtico ser, ya no tanto a lo que viene de alrededor. Hay mucha gente, muchísima gente, muchísimas personas que antes estaban mucho más alienados y ahora me vienen y me dicen, es que ya no me creo nada de lo que me dicen, ahora lo cuestiono todo y ahora yo ya sé lo que tengo que hacer porque me pregunto a mí mismo y yo confío en mi interior. A mí me parece que esta es una tendencia que es necesaria también, porque el exceso de información causa desinformación. Claro. Y también en este ambiente espiritual en el que nos movemos, hay que distinguir también la parte marketingiana de todo esto, que hay mucha gente que lo está utilizando para utilitarismamente, es decir, a través de o por bienes materiales. Estamos en el mundo del consumismo, sobre todo en Occidente, es todo comercio. Y claro, bombardeo de cursos, bombardeo de técnicas, bombardeo de cosas que tenemos como un supermercado ahora aquí a disposición y con descuentos, bueno, y becas y de todo, ¿no? Está bien, pero también es más necesaria que nunca la técnica del discernimiento, y eso solamente nuestro ser interior lo sabe. Como decíamos al principio, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y eso es dejarse sentir. No ir tanto a las luces de neón y a los cantos de sirena, sino darnos cuenta de lo que nos resuena, de lo que va con nosotros en determinado momento, porque no todo sirve para todos los momentos ni en todas circunstancias. Uh-huh. Y ahora ahí, bueno, ya lo veis que hay a full, ¿no? Como se suele decir. Desbordado el mercado. Puedes elegir, sí. Yo en este tema quiero utilizar una palabra, que es la inteligencia espiritual. Igual que utilizamos en nuestra vida la inteligencia emocional para, bueno, relacionarnos mejor con nuestro mundo y con nuestra gente, yo creo que está bien que haya mucha variedad, que si Reiki, que si tal, que si constelaciones, todo lo que hay está muy bien. Pero igual que cuando en mis consultas me han venido pacientes que me han dicho, señor Lajas, ¿qué es mejor para mi enfermedad o para mi problema? ¿Las flores de Bach o es mejor el Reiki? ¿Qué me irá mejor? Pues no lo sé. Es decir, a cada persona le puede ir mejor una cosa y otra. Y llevándolo al terreno espiritual, pues igualmente, es decir, tenemos que tener la inteligencia espiritual de decir, pues eso que está diciendo Jordi lo acoplo, me gusta. O lo que dice López, parte estoy de acuerdo, pero otra no, cojo lo que me gusta. Es decir, tener esta inteligencia de no coger todo porque alguien diga, yo tengo la verdad. Porque además en espiritualidad, no sé qué opináis vosotros, la palabra yo tengo la verdad creo que es muy peligrosa. La emplean mucho en las religiones, ¿no? Mi religión es la verdadera. Entonces, yo creo que hay que utilizar esa inteligencia espiritual para entender que, como ha dicho Jordi, todos somos auténticos, únicos. ¿Vale? Y venimos, como ha dicho Jordi, a subir la vibración del planeta, pero subiendo primero nuestra propia vibración.
íntima, personal, diferente a todas las demás. Entonces, por ahí es como yo creo que hay que ir con cuidado, ¿no? Como dice Lozano, hay tanta oferta y demanda, pues que uno dice, bueno, ¿y a quién le hago caso? Pues a todos y a ninguno, como decía mi abuelo, a todos y a ninguno. Es decir, coger un poquito con esa inteligencia espiritual lo que en este momento sea bueno para nosotros. Bueno, hablamos ahora de las emociones. Cuando hay despertar espiritual, por ejemplo, López, hablando de tu madre, me acuerdo que dijiste que tenía una leucemia, creo recordar, y ahí pasaste un problema emocional, pero que te ayudó a ese despertar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué papel juegan las emociones, vamos a decirlo así, en encontrar la conexión con nuestra divinidad? Jordi, ¿qué papel juegan las emociones? La parte emocional. Nuestra parte emocional vendría a ser, digamos, que nos está indicando, toda la parte emocional nos está indicando si hay que, qué dirección hay que seguir en nuestra vida. Si es positiva, es de bienestar, continúa. Ahora, hay veces que no es así, que es lo que la pregunta de ahora, las palabras de ahora, ¿no? Bien, todas ellas, cuando alguien se resiente de algo, de una situación vivida, de un ser amado que ha trascendido y nos ha dejado físicamente o cualquier otro aspecto, cuando alguien siente esto, yo siempre transmito, porque así, digamos, lo he llegado a recibir desde nuestro hogar celestial, ¿no? Y es que hay algo que aprender. Es decir, sí que es cierto que querríamos lo mejor para todos, pero también está la compasión para decir, bueno, para personas que están sufriendo estas emociones alteradas, ¿no? Está la compasión de comprensión, el por qué ha llegado aquí. Ahora bien, yo siempre recomiendo decir, muy bien, sientes esto, ¿no? O si es alguien que se ha ido, pero ¿qué destacarías de positivo de la presencia de este ser en nosotros, ¿no? Porque a veces uno puede quedarse con el hecho de, ya no está a mi lado, ostras, ya no lo tendré, ¿no? Pero en cambio te ha aportado y a ti te ha enseñado mucho. Muchas veces vivimos situaciones de estas supuestamente adversas, porque no son adversas, sino son como una bendición, un regalo para que nosotros aprendamos y podamos elevarnos y continuar nuestro camino, eligiendo el camino y la dirección adecuada, pero siempre es cuestión de quedarnos con todo aquello que es positivo. Debemos de tener presente que la espiritualidad no hay víctimas, desgracias, penas, tristezas, no hay desamor, no hay todo esto considerado como negativo o dramático. La espiritualidad es sencillamente el amor, es nuestra esencia, ¿no? Por eso somos seres espirituales, porque te pertenecemos al universo y todos tenemos esta energía de alta vibración que es el amor. Todos somos divinidad, porque Dios o la divinidad superior es la energía de más alta vibración, es decir, el amor. Por lo tanto, yo lo que diría es que en momentos de estos que te sientes mal es porque hay algo en ti, en uno mismo, que realmente debe de aprender, aceptar y entender el por qué ha vivido esto. Todo nos comporta un aprendizaje. Estás diciendo entonces la emoción como una brújula para saber cómo ir, por dónde ir, ¿no? Correcto, viene a Una ser como una brújula. brújula. Antes ha salido o he nombrado la palabra sentir. Aprendamos a sentir tus emociones, a sentir cómo te encuentras. Escucha tu interior. Todo aquello que sientas, digamos, te permitirá elegir el camino adecuado y también, por lo tanto, aprender de todo aquello que realmente no se corresponde con un bienestar o con una felicidad, ¿no? Todo tiene un motivo en este mundo, en la vida que uno vive en este planeta. Por lo tanto, sintamos para podernos decidir realmente cuál es nuestra dirección, qué camino seguir y realmente qué nos aporta, porque, digamos, hemos sentido esta emoción que a lo mejor no es la que a ti te gustaría,
que dice a ti, dice a cualquier, no le gustaría tenerla, ¿no? Todo conlleva un aprendizaje, un sentido celestial, un sentido divino. Todos los movimientos bajos que vivimos en este mundo, todos los altibajos, más bien bajos, es porque realmente nos ayudan, son bendiciones para que nosotros podamos aprender y evolucionar en nuestro camino, ¿no? Por lo tanto, es verdad que a veces uno puede sentir, ostras, sentir mal, y tú querrías ayudarle, ¿no? Pero a veces tenemos que dejar que las personas vivan estas emociones para que ellos puedan aprender de ellas. Porque a lo mejor hay algunos que no pueden estar preparados para entender o por qué. Dejémosle. Y aquí entraría aquel ejemplo típico de hay quien necesita tropezar una, dos, tres o cuatro o cinco veces con la misma piedra, ¿no? Unos a la primera ya lo entienden, otros necesitan más tiempo. Pero solo está basado todo lo que vivimos y lo que sentimos está basado desde el amor. Debemos de pensar que si no fuéramos amor, el amor no nos haría sentir mal. Solo sentiríamos y ya está, sin diferenciar. Pero como somos seres espirituales, realmente hay amor, hay divinidad, somos seres divinos, seres con energía de alta vibración. Por lo tanto, esta energía relacionada con el amor nos hace ver todo lo que no se corresponde con el desamor. Cada vez que alguien se siente mal es porque tiene que detenerse en su vida, analizarse, ir a su interior y ver el por qué ha llegado a este punto. Que es una cosa, todos los malestares son temporales, todos. Por lo tanto, tranquilo, que siempre, como antes también se ha dicho, siempre hay una salida, de alguna manera, ¿no? Lo dejaremos y luego ya continuaremos con nuestro camino sintiéndonos mejor, porque habremos aprendido a diferenciar qué es o qué no es, digamos, aquello que hemos de hacer en la vida o qué camino, dirección a seguir. Muy bien. López, emociones, espiritualidad, ¿cómo lo ves? Pues para mí la emoción es un concepto muy importante porque juega un doble papel. Por un lado es un motor en mi vida que me impulsa a avanzar o a veces que me frena. Por otro lado, como bien dice Jordi, es una brújula. Pero al mismo tiempo la emoción tiene un papel también de tirano. La emoción puede ser un papel que me esclaviza, que me ata. Y tenemos que trascender a la emoción. Yo creo que a la emoción hay que escucharla, hay que sentirla, hay que darle una oportunidad de expresarse. Pero tengo que aprender a diferenciar el sentir de la emoción del sentir de la trascendencia. Y tengo que aprender a liberarme de la tiranía de la emoción. Hay momentos en que mis emociones pueden ser de dolor, de sufrimiento, de repulsa, de resistencia a un camino, pero el camino es bueno para mí. La emoción de lo que me está hablando es del dolor de dejar atrás una antigua identidad limitada, una antigua identidad bloqueada, una antigua identidad carente. Y ahí la emoción es una trampa que me ata al ayer. Pues tengo que trascender la emoción para encontrar un camino que es positivo para mí, que es liberador, que es empoderador, pero que hoy mi resistencia me muestra como un camino adverso. Creo que al sentimiento hay que escucharle, hay que respetarle, desde luego que sí. Hay que tener siempre en cuenta la emoción, pero hay que trascender a la emoción. Cuando tengo un camino ante mí, la verdadera decisión de seguirlo o no seguirlo tiene que ser tomado desde una trascendencia a la emoción, porque la emoción, insisto, puede llegar a ser muy tirana. Lozano, emociones y espiritualidad. Bueno, yo creo que las emociones son unos elementos eminentemente necesarios porque tienen varias funciones. Una de las funciones para mí es la defensa de nuestra alma. Si el alma es pura energía y es amor absoluto y no puede ser dañada, las emociones están ahí para recordar que la agresión viene de fuera, siempre quizá filtrado por nuestras creencias, nuestros valores, lo que viene de nuestras familias, ¿no? Cómo entendieron el mundo nuestros antepasados, y ahí vienen nuestras reacciones en forma de emoción para defendernos del ataque, entre comillas, ¿no? Defendernos o ser capaces de transitar un proceso de pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos ayuda. Las emociones son adaptativas. Si no fuera por ellas,
estaríamos en un mundo happy, ¿no? Y vendría una amenaza o vendría un o no podríamos ni defendernos ni escondernos ni bloquearnos ni salir corriendo, ¿no? Entonces habría como faltaría esa transición entre alma y cuerpo físico, ¿no? Y ahí están esas las emociones que hacen ese tránsito bioquímico entre una cosa y la otra y nos promueven esta manera de accionarnos y tomar una determinación, tanto hacia afuera como hacia adentro. La tristeza sería hacia adentro y la rabia quizá y otras serían hacia afuera. Lo que también es verdad es que, como dice López, dice el compañero Jordi también, el error que ya no es, digamos, trascender la emoción ni aprender con ella ni integrarla, es instalarse en la emoción mucho tiempo, de forma permanente, hasta que se convierte en un sentimiento. Ahí ya lo tenemos difícil, cuando ya lo hemos dado nombre, lo hemos etiquetado y lo hemos colocado, nos hemos colocado en una armazón de sentimiento, es lo que nos lleva luego hacia un conflicto, hacia una enfermedad, etcétera, etcétera. Esa parte ya no es del espíritu, esa parte ya es del ego, ¿vale? Entonces, saber trascender, tener la inteligencia espiritual como para las emociones, darnos cuenta de cuáles son, poder expresarlas, decir, yo si me siento triste y necesito mi tiempo para transitar esta tristeza, ¿de acuerdo? Sin que nadie me intente interrumpir este proceso que es mío, darle espacio, como la rabia, estoy enfadado y tengo todo el derecho a estar enfadado, ¿de acuerdo? Y desde ahí, a partir de ahora, ya veremos lo que hago con este enfado, pero nadie puede aprender por mí ni nadie puede decirme hacia dónde ir con este enfado. Si no, luego viene el resto de cosas, como ya digo, el resentimiento, el celo, la envidia, esta serie de emociones secundarias o sentimientos, que ya es el germen de los conflictos y de dejar de conectar con mi auténtico ser, con mi ser divino. Cuando ya he puesto una capa intermedia, ya es muy complicado volver a verme hacia adentro, sobre todo si no tenemos herramientas, que hay muchas personas, evidentemente, que acuden a nosotros porque necesitan esa ayuda, ese acompañamiento para romper esa tela, esa venda y volver a observarse a sí mismo y preguntarnos para qué estoy viviendo este momento emocional, qué tengo que aprender con ello, a qué me ayuda esto a crecer, cómo me ayuda a crecer este momento, y así vamos ascendiendo un poco en nuestro tránsito hacia seres divinos, hacia la fuente, hacia la que vamos y de donde venimos. Pues para mí el mundo emocional y el espiritual tuvo su, vamos a decir, su conexión hace como más de 20 años. Precisamente fui a vuestra tierra, de Lozano y Morella, en Barcelona, pues comencé a estudiar terapia floral, el tema de las flores de Bach y demás. Y entendí por fin qué son las emociones, porque hasta ese momento yo había sufrido muchos procesos, depresivos y demás, por distintas circunstancias que habían pasado en mi vida, y digamos que las emociones dirigían mi vida. Pero en ese momento me di cuenta que las emociones, como ha dicho Jordi, son un poco nuestra brújula, nuestro ayudante, si sabemos gestionarlas, obviamente. Es como un barco, si lo pones en el mar sin un capitán, pues se acabará estrellando con las rocas. Las emociones tienen que tener un capitán, que somos nosotros, ¿no? Y gestionando, como yo aprendí a gestionar con ayuda de las flores de Bach y otras terapias, mis emociones, me he dado cuenta que ahora, como dice Jordi, hoy día, con 59 años, cuando tengo una emoción, la pregunto, ¿qué me quieres decir? ¿En qué tengo que trabajar? ¿Qué hay en mí que estoy descubriendo y qué tengo que hacer? ¿No? No enseguida me asusto. Tengo miedo, pero no lo veo ahora el miedo como miedo, sino como un aviso de algo, como una ayuda de algo. Es decir, ver todo el arco iris de las emociones, tanto las negativas y las positivas, todas ellas, como algo necesario en el despertar espiritual. Porque en el despertar espiritual sabéis que a veces en los procesos de transmutación hay miedo. Hay miedo, ¿no? Porque estamos descubriéndonos, estamos conociendo partes que estaban ahí y hay cierto miedo o como lo queramos llamar. Pero sabiendo gestionar esas emociones, en mi caso, creo que tienen que ir unidas, espiritualidad y emociones, porque las dos hablan. Las dos hablan. Bueno, otro tema. Hay gente que cuando coge la espiritualidad, cuando despiertan, a veces lo llevan al fanatismo, a la locura.
Yo, por ejemplo, tengo un amigo, menciono uno, vamos, hay muchos, un amigo mío de Madrid, hace unos años, pues bueno, él era empresario, estaba metido en el tema del dinero para aquí y para allá, y bueno, de repente empezó a hacer yoga, empezó a hacer cosas, ¿no? Y le entró la locura y cogió y dijo, es que yo no puedo trabajar en algo material y ser espiritual, y lo dejó todo. Bueno, mi pregunta es, a ver, ¿se puede vivir en el mundo material siendo espiritual, no, Jordi? Nuestra función o nuestro papel aquí en esta vida es espiritual. ¿Qué representa? Que toda nuestra esencia, todo aquello que está en relación a aquel quien en verdad somos espiritualmente, digamos, debe de manifestarse, digamos, en la vida que estamos viviendo. Yo he llegado también a saber de alguien que vivía en la abundancia económica. Tenía millones. Y decía, tengo mucho dinero. Sí, lo agradezco, pero no soy feliz. Se daba cuenta que lo material, digamos, no favorecía al individuo interiormente. Sí, te sirve para saber estar en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, solo estamos temporalmente. Por lo tanto, otro de los aspectos es venir aquí a este mundo terrenal, que en su momento fue de tercera división y ahora ya estamos en cuarta. Y hay alguno que vive en la quinta dimensión también, pero que estamos aquí para elevar y trascender las vibraciones de este planeta. ¿Esto representa o qué representa? Representa que lo que nos rodea, lo que está establecido y cómo funciona la sociedad donde uno se encuentre, digamos, no es la adecuada. Por lo tanto, tú estás aquí para dar unos pasos y ayudar, digamos, a que todo tu entorno o la gente que esté cercana a ti, llámale familia o amistades o etcétera, pues realmente también reciban esta energía y se sienten bien. Cuando alguien se siente bien con esta energía, entonces su vida cambia totalmente, su actitud ante esta vida cambia totalmente. Una cosa es lo terrenal y lo otro lo espiritual. Entonces, antes ya lo he dicho, porque hemos venido en un mundo totalmente diferente a quienes somos realmente, que es lo terrenal, lo material, lo físico, para que reaccionemos, para que aprendamos. Cuando realmente alguien vive desde lo establecido de su entorno, es cuando empiezan, digamos, los miedos, las dudas, los temores, las incapacidades, las limitaciones y los autobloqueos de uno mismo. En cambio, cuando uno va a su interior, se da cuenta de que todo esto que me rodea solo es para que yo aprenda. Por lo tanto, hay personas que se dan cuenta de que ellos son seres espirituales y entonces lo que hacen es dejar lo material, como es el caso que tú nos has explicado, y vivir. Vivir según sienten. A lo mejor continúan estando, a lo mejor o trabajando en aspectos, en algún aspecto realmente material, pero otros realmente buscan aspectos materiales, pero porque les apetece mejor, no para ganar dinero, no para, wow, mira, mi prosperidad, qué bien, estoy tranquilo. No, porque interiormente no acostumbra a ser esto. Y cuando los oyes hablar, te das cuenta de que están como, y permitidme la expresión, atrapados por su entorno, limitados por su entorno. Por lo tanto, cada vez hay más personas, como este ejemplo que nos has puesto, que dejan la terrenalidad o parte de la terrenalidad para profundizar mejor en la espiritualidad. Y para acabar ahora estas palabras diría, cuando alguien está siendo él a nivel espiritual y viviendo según su interior, su verdadera esencia, el universo le da todo lo que necesita
para avanzar en su camino. Eso es. López, ¿cómo podemos vivir en un mundo material y ser espiritual? ¿Cómo se puede hacer eso, López? Se puede hacer no identificándome con aquello que me rodea. Si yo soy un elemento transformador, transmutador de la realidad, tengo que tener en cuenta que yo no soy el productor, no soy el consumidor. Tengo que ir más allá, pero al mismo tiempo tengo que encontrar un equilibrio y no buscar una evasión, porque a veces entramos en una dinámica de ir de taller en taller, de retiro en retiro, que es una forma también de protegerme frente al conflicto con mi familia, frente a cambios que tengo que hacer en mi vida, de no querer afrontar a lo mejor situaciones difíciles. Tenemos que encontrar un equilibrio en el que mis principios y mis valores han cambiado, a lo mejor ya no busco facturar tanto, no busco dedicar tantas horas al trabajo, pero al mismo tiempo sí tengo la oportunidad de vivir ese mundo, no identificándome con él, pero sí ayudando a transformarlo. Creo que es un equilibrio delicado y que en cada caso es individual, pero es un equilibrio posible. Y hacerlo siempre desde mi propia brújula interna. Dejarme a lo mejor de escuchar referencias externas y encontrar mi propia voz. Lozano, vivir en un mundo material y ser espiritual, ¿cómo se logra eso, Lozano? Claro, yo hago la pregunta de ¿quién establece esta dualidad? ¿Quién decide lo que es espiritual y lo que es material? ¿Por qué ser profesor de yoga es espiritual y trabajar en una empresa de altas finanzas es material? ¿Quién dice que no, una persona no está en su lugar, no está donde le toca estar, donde ha elegido precisamente para ayudar a otras almas también? A lo que sea, ¿no? Ya no depende del servicio que hagas, sino depende de desde dónde lo hagas. Si estamos, para mí, que trabajo mucho, sabes, el tema transgeneracional, si estamos creando karma con lo que hacemos, ahí sí que estamos en el camino inadecuado, ¿vale? Es decir, si no lo hago en contra del libre albedrío de otras personas, haciendo daño a los demás, incluso haciéndome daño a mí mismo, que hay personas que trabajan castigándose a sí mismos también, que lo he visto, ¿de acuerdo? Incluso en el mundo esotérico también lo veo, y esto no quiere decir que estés en esa dicotomía, pero lo que es importante es esto, es darnos cuenta desde dónde lo hacemos. Si trabajamos en una empresa y lo estamos y estoy a gusto con este trabajo, me siento acompañado, me siento querido, siento que mi trabajo tiene una labor más allá de lo económico, que también tiene ayuda humanitaria hacia los demás. Cualquier vendedor, cualquier persona que trabaja en el mundo comercial o en el mundo productivo, en la industria, puede sentirse tranquilamente en el camino de la espiritualidad sin ningún problema. El compañero que tú conociste, que lo dejó todo, pues seguramente tenía que vivir ese proceso, como gente que lo ha hecho al revés, que han trabajado en el mundo de la espiritualidad, en el mundo esotérico, en el mundo de las terapias humanistas, y luego lo han dejado todo para trabajar de funcionarios en un ayuntamiento. Seguro que es un proceso que tienen que vivir, tenemos que vivir, y eso también forma parte de la espiritualidad. O sea, no creo que esté reñido. Fíjate que yo, como número 8 en numerología, he tenido ese gran dilema toda mi vida. Si me dedico a lo material, no puedo ganarme la vida con la espiritualidad. Al final ha sido un aprendizaje de destruir esa dualidad, Alberto, y decir, no, yo estoy en una escuela en la que también se hace formación continua a personas desempleadas, y estoy ayudando espiritualmente a esas personas a que encuentren su ocupación y se sientan realizadas estudiando algo, haciendo peluquería y haciendo cualquier oficio que la New Age diría que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero yo no lo comparto. Eso es. Yo, por ejemplo, he tenido temporadas pues que he podido vivir de los cursos, pero otras temporadas que, ¿sabéis? Ocurre, no se sabe por qué, baja y la gente no se apunta a los cursos, y entonces he estado trabajando de comercial o haciendo otros trabajos, y mi conexión conmigo nunca se ha perdido. Es decir, no tiene que haber nada, según mi entendimiento, nada ni nadie ahí fuera que impida que sigas siendo lo que eres. Es decir, Jordi va a ser Jordi, esté en Barcelona o esté en Bilbao o esté en China, ¿no? Es decir, tenemos que ser lo que somos, una que ya nos hemos encontrado realizando el trabajo que sea. Y es más, yo, por ejemplo, el último trabajo que estoy haciendo, que he hecho de comercial, pues conectas mejor con la gente porque no les vendes nada. Yo no vendo nada, porque vender es algo egoísta y muy agresivo. Yo informo, yo hablo, yo tengo una conversación. Y entonces la gente se queda encantada. Digo, mira, si no he venido a venderme nada, pero al final el producto está ahí, ¿no? Quiere decir,
que estando bien contigo mismo, allí donde estés y hagas lo que hagas, es lo que yo he sentido en mis muchos mundos, en mi mundo laboral he trabajado de todo, hasta de jardinero, de todo. Siempre he querido dar lo mejor de mí y creo que eso también es espiritualidad, dar lo mejor de mí en el trabajo que realice. Bueno, una última pregunta. Hay mucha gente que quiere, y digo la palabra quiere, despertar espiritualmente y por más que lo intenta, no puede. Pues puede haber diversos motivos, ¿no? ¿Qué sé yo? Problemas mentales, emocionales, problemas personales, un divorcio, una muerte, o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay mucha gente de los que me siguen en mi canal que me hacen mucho esa pregunta. Maestro Lajas, ¿qué debo hacer para despertar por fin mi espiritualidad? Porque por más que lo intento, siempre acabo alejándome de ello. Entonces, no sé, Jordi, una persona que quiere despertar su espiritualidad y más que lo intenta no puede, ¿qué pasos aconsejas tú para lograrlo, para que lo logre? Normalmente cuando sucede esto es porque la persona ha seguido un ritmo de vida según lo establecido en su entorno, en su sociedad, etcétera. Hay diferentes ejercicios o mecanismos a llevar a término, ¿no? Uno de los pasos o de las cosas que se puede realizar es empezar a sacar todo aquello que uno lleva dentro que no se corresponde con aquel quien en verdad es. Por lo tanto, yo recomendaría, por ejemplo, está la escritura automática, escribe, deshazte, desahógate, porque realmente tienes que sacar todo esto que hay dentro de ti. Hay otro aspecto, por ejemplo, que lo recomiendo, es ves a la naturaleza, pasea, por ejemplo, porque yendo a la naturaleza, camina un rato, estate media hora o siéntate bajo un árbol, porque la naturaleza equilibra nuestras energías. Y esto yo lo podía comprobar, o lo comprobé en su momento, cuando empezaba también a dar pasos en este sentido, que realmente iba a la naturaleza, estaba como una hora y cuando volví a casa, estaba como nuevo. Me sentía ¡wow! ¡Qué bien! Es decir, porque te equilibra. Y la naturaleza, los animales y nosotros somos uno. Pertenecemos al todo. Por lo tanto, todos nos complementamos y nos ayudamos, ¿no? Lo importante es expresar lo que uno lleva dentro que no se corresponde. También, por ejemplo, habla. Sí, sí, habla tú solo o tú sola. Expresa todo aquello que sientes. Son ejercicios a realizar que pueden ayudar realmente a expresar y liberar todo aquello que no se corresponde con tu verdadera esencia, ¿no? Las respiraciones, pero céntrate en el aire que entra dentro de ti. Y cuando lo expiras, haz unas 5 o 10 respiraciones cada día como mínimo. Son ejercicios que hace que tu ser, que está tenso y alterado, se relaje y se tranquilice, ¿no? Hay varios ejercicios, hay muchas cosas que uno pudiera hacer, pero sobre todo es expresar aquello que realmente no se corresponde contigo. Por lo tanto, por esto he dicho, el escrito, el pasear, el hablar solo. Y luego también algo muy importante. Cada vez, y ahora hablo a nivel general, ¿eh? Cada vez que te sientas, digamos, mal interiormente, haz algo que te guste. Porque al hacer cosas que te gustan, lo que estás activando es tu sistema inmunológico y tu potencial espiritual en ti para que salga. Hagamos cosas que nos gustan. Ir en bicicleta, cantar, cocinar, bailar, etc. Ejercicio, ir a correr, lo que sea. Pero hacer cosas que a uno le gusten, porque todo esto lo que hará es equilibrar su estado interior. Por lo tanto, estos ejercicios se pueden aplicar cuando uno esté predispuesto y quiera. Llámale 2024, llámale el 15 de diciembre del 2023,
llámale como lo quieras llamar, pero que realmente sí que son ejercicios o, digamos, realizaciones prácticas que te pueden ayudar a tu ser. Siente, cada vez que estés en un sitio que no haga sentir bien, procura no ir más. Cuando, que esto ya ha salido también, lo hemos comentado a lo largo de este encuentro, ¿no? Por lo tanto, estas liberaciones interiores nos pueden ayudar realmente a sentirnos bien. Es que hay tantas cosas que podría decir, por ejemplo, ríe, sonríe, cuando realmente te vengan ganas. Es igual la situación en que te encuentres. Yo a veces he reído en situaciones tensas y la gente me ha mirado, pero ¿qué estás riendo tú ahora? Y luego, a lo mejor he hecho una broma en relación a esto y se han reído los demás. ¡Bien! Ya hemos dado un paso, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es la expresión y la manifestación de aquel quien en verdad tú eres, porque todos, y con esto ya finalizo, todos tenemos a nuestro niño o a nuestra niña interior que te está pidiendo que se exprese a través de ti. Muy bien. López, para esas personas que les cuesta despertar espiritualmente por más que lo intenta, ¿qué consejo les puedes dar? Pues yo primero quiero darles la enhorabuena. Porque una persona que quiere despertar ya está en el proceso. El darme cuenta de que estaba anestesiado, de que estaba dormido, es el paso más importante. A partir de ahí, recomendaciones, suscribo todas las de Jordi que me han parecido maravillosas. Pero yo creo que hay un gran problema y es que proyectamos expectativas. ¿Cómo va a ser mi despertar? ¿Voy a estar siempre en paz? ¿Voy a escuchar a mis guías? ¿Voy a ver no sé qué? Y ese es el gran problema en un principio. Pues yo apuntaría todas esas expectativas de lo que creo que va a ser mi despertar en un papel, y las quemaría. Me libero de las expectativas, porque mi camino de despertar muchas veces es un camino azaroso, es un camino complejo, en el que no vivo lo que me gustaría, sino lo que tengo que vivir. Me daría la oportunidad de aceptar el presente tal y como es. Me daría la oportunidad de insistir en herramientas tan sencillas y tan poderosas como la gratitud. Y sobre todo, viviría con la confianza de que todo lo que estoy viviendo tiene sentido. No marquemos el despertar como una meta, sino como un camino. Y en ese camino, el que yo esté hoy triste o esté enfadado o sienta que la vida no tiene sentido, tiene un contenido auténtico, es un aprendizaje. Pues enhorabuena a todos aquellos que quieran despertar, porque ya están despertando, porque ya han salido de ese estado comatoso en el que hemos estado mucho tiempo. Así que enhorabuena y seguid en ese camino. O como decía el maestro Jesús, bienaventurados los que son conscientes de su necesidad espiritual, ¿no? Lozano, ¿cómo ves tú esto? Alguien que le, como estamos diciendo, quiere despertar y le cuesta, prueba aquí, prueba allá, pica allí, ¿qué le podemos aconsejar, Lozano? Que se pongan una alarma, ¿no? Que se pongan un despertador si quieren despertar. No, es una broma. Todo lo que han dicho mis compañeros, bueno, López precisamente me ha quitado de la boca lo que iba a decir. La incompetencia consciente es el primer paso del aprendizaje. Es decir, cuando una persona dice, ¿qué puedo hacer para despertar? Ya está despertando. El que acude el que no quiere aprender a cocinar ni nunca le ha llamado la atención cocinar, ni siquiera se pone, ni siquiera sabe que no sabe. Come y fuera. Ahora, cuando tú ya tienes la intención, es que ya estás aprendiendo. Y el que está en este camino, por lo de una experiencia diaria, es que lo está haciendo, lo que pasa que tiene también, se está comparando con otros estereotipos, con lo que sale mucho por las redes de lo que es el despertar espiritual, que también es un estándar, lo que está por ahí publicado y no tiene nada que ver, y todos hemos vivido seguramente procesos diferentes, pero están esas expectativas que dice Alberto López, y eso es lo que hace que la gente se ansíe, ¿no? Es que no me está pasando lo que le pasa a fulanito, el otro y el aquí y allá. Y eso genera frustración y es lo peor. Yo creo que lo ideal es hacer, para despertar la semilla auténtica, es hacer cosas diferentes a las que hemos hecho hasta ahora. Dice Jodorowsky que el alma solo se puede expresar a través del arte, y utilizar la creatividad para despertar es lo mejor que podemos hacer, romper, transgredir nuestra rutina diaria en la zona de confort que se ha hablado tanto en estos últimos 20 años, ¿no? Salir de ahí, pero con algo disruptivo, con algo diferente, ¿no? Algo como que expresa nuestro niño interior, totalmente espontáneo, totalmente lúdico. Ese es el primer paso. No hay unos protocolos. Mal estaríamos si tuviéramos que hacer protocolos para el despertar. Estaríamos ya directamente en el otro extremo, ¿verdad? Entonces es totalmente
aleatorio, totalmente espontáneo, totalmente libre, expresar nuestra alma a través de la escritura, del arte, del baile, del canto, de la pintura, de lo que queramos, y eso es el camino del auténtico despertar. Ese estado del flow que tenemos cuando estamos creando es un flujo de energía que solo tiene que ver con la chispa divina a través de nosotros, y eso es lo que animo a todo el mundo a hacer desde ya. Te diría la de meditación y todo eso, pero ya, esto ya son otros temas que estarán en otros programas que haremos más adelante. Eso es. Pues estoy de acuerdo con los tres, porque a mí me pasó lo que estáis diciendo. Yo ya estaba despierto espiritualmente, pero como me estaba comparando con otros, bueno, otros maestros, otras personas, yo leía, veía vídeos, iba a conferencias y yo decía, como yo no soy como ese, pues no despertaba. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado, no compararse con nadie y dejar que nuestro proceso siga su camino, ¿no? Es decir, igual que en la vida, ¿no? No todas las personas nos desarrollamos igual. Yo, por ejemplo, soy el más pequeño de cinco hermanos y me salió enseguida la barba. Mis otros hermanos no. ¿Y eso por qué? Pues bueno, porque el proceso es así, ¿no? Hay personas que van más rápido y otros más despacio. Y espiritualmente igual. Yo he conocido gente que ha despertado espiritualmente. Yo he visto niños y adolescentes muy despiertos espiritualmente y al revés. Yo, por ejemplo, unos años trabajé de auxiliar de clínica en residencia de ancianos y yo he visto a ancianos de 80, 80 y pico de años, cuando ya les quedaba poquito para partir, ¿no? Tener una conciencia y un despertar terrible, ¿no? Pues es que no hay una edad, no hay un momento. Es el momento que es para cada uno. Bueno, chicos, una última cuestión. Para la gente que quiera conoceros y saber qué hacéis, porque habrá algunos, muy pocos, pero habrá algunos que no os conozca, me gustaría, como última cosita, que digáis, pues, dónde os pueden encontrar y qué hacéis. Jordi Morella, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué tienes? ¿Qué redes tienes? Era entrando en mi página de Facebook, poniendo Jordi Morella, allí me podréis llegar a encontrar. Luego también tengo un par de blogs, uno en castellano, en español, y el otro en catalán. Uh-huh. También estoy en Instagram, desde no hace mucho, con mucho un año, pero estoy en Instagram también. Al final he conseguido dominar un poco cómo funciona eso. Uh-huh. Y bueno, normalmente estos son los tres aspectos o los tres lugares donde de alguna manera se me puede localizar. También a través de mi correo electrónico, cualquier consulta o pedir, digamos, sesión o lo que sea, mi correo electrónico, que es emaeljordim@gmail.com. Uh-huh. ¿Bien? Muy bien. Y bueno, si no, por ejemplo, entrando en mi página de Facebook y en Messenger, se me escribe y entonces nos ponemos en contacto, etcétera. Y estos son los medios, digamos, más asequibles dentro de la distancia en que nos podamos llegar a encontrar, ¿no? Muy bien. Y bueno, sería esto, básicamente, la manera de ponerse en contacto conmigo. Muy bien. Alberto López, tres subversarios, Alberto López, canalizador.com, ¿no? Alberto López, canalizador.com, exactamente, es mi página web. Y mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Alberto López Canalizador. Ahí te pueden ver qué haces, qué no haces, tus servicios y demás. Actividades, mensajes canalizados, etc. Dime, Jordi. No, perdón, ahora que he escuchado a Alberto López, también en YouTube. Tengo un par de canales en YouTube, sí, también. ¿Dónde están? ¿Te encuentras todos como Jordi Morella? Inicialmente sí, buscas en YouTube canal Jordi Morella y entonces allí. O Jordi Morella y saldrán también, porque a veces no es exacto cuando lo pones, pero bueno, también en YouTube me podéis encontrar, sí. Muy bien. Y Lozano, ¿dónde te encontramos a ti? Bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, siempre como Alberto Lozano, y en YouTube tengo el canal también Alberto Lozano Habla Transpersonal y mi página web, la de Liberación Genética, que es mi modelo terapéutico, mi consulta personal, es liberaciongenética.es, y mi escuela aulatranspersonal.com. Allí podrán encontrar toda la información. Muy bien, chicos, pues me gustaría, como hice en el anterior programa con las compañeras, acabar con un tip, es decir, ahora se dice tip, con un pequeño tip, un pequeño consejo para que podáis dar a los que nos están viendo,
para el 2024, cómo mejorar, cómo despertar o algo espiritual que consideréis, lo que consideréis. Jordi, danos un tip. Sí, el éxito en esta vida es ser uno mismo. Por lo tanto, digamos, todo lo que puedas llegar a hacer, que sea porque es parte de ti, te sientes, lo sientes tú dentro de ti, ¿no? Es, digamos, que el éxito es espiritual. Es decir, y conseguir este éxito es empezar a amándote, ámate. Y a partir de aquí, este éxito espiritual también se derivará al éxito material. Por lo tanto, no es cuestión de depender de nuestro entorno, sino de nosotros, porque somos la fuente de nuestra calidad de vida. López, un tip. Un gramo de práctica vale más que una montaña de teoría. Si en un año de incertidumbre, como va a ser el 2024, queremos una transformación real de nuestras vidas, tenemos que ser coherentes con nuestros principios, ser coherentes con nuestros valores, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y llevarlo a la acción. Yo creo que la palabra acción, como bien decía Jordi al principio de nuestro encuentro, a veces es una gran olvidada. Pues llevemos a la acción esa teoría que tanto estamos repitiendo en talleres, en conferencias y en libros para convertirla en oro auténtico. Acción. Muy bien. Lozano. Bueno, como sabes, como se aproxima el año de la justicia, que es el año 8, el año que va a ser sobre todo kármico, yo recomiendo a las personas que nos ven, si quieren empezar con mucha más paz interior y paz mental también, pues que nos liberemos, que se liberen, ¿vale?, de todo aquello que ha quedado pendiente, que cierren círculos, es decir, pedir perdón, perdonar, deudas, saldar las deudas, ¿vale?, equilibrar todo lo que está desequilibrado, para que podamos entrar en un año mucho más liviano, porque es un ajuste de cuentas en sentido positivo, en sentido negativo. Recogeremos buena cosecha los que han sembrado. Hemos sembrado cosas buenas y bondades, pero también recogerán negativo los que han sembrado maldad. Así que de aquí a allí tenemos tiempo de reparar karma y limpiar para tener un año espléndido. Bueno, Lozano, yo me agarro a ti al 8, cojo el 8, uh-huh. Y también el 8 es un número de transmutación y cambio, transformación, transmutación. Pues para terminar este programa, yo lo que pido a todos es que seamos conscientes de que hay que dejar las cosas viejas para que vengan las cosas nuevas, porque a veces nos relajamos en la zona de confort, estamos ahí estáticos, esperando a que venga el milagro, a que venga el rayo, y no entendemos que para que las cosas ocurran hay que hacer cosas. Y como dijo Buda, si sigues haciendo las mismas cosas, pues te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Acción, para que ocurran las cosas que realmente queremos. Bueno, pues los dos, Albertos y Jordi, muchas gracias en este segundo programa de Rumbo hacia la Verdad. He estado muy confortable y espero y deseo que los que nos están viendo también haya ha sido así. Nos veremos el próximo domingo con otros compañeros y con otro tema. Chicos, muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, Albertos y Jordi. Gracias. Feliz año. Gracias. Chao.